¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta segunda parte del programa y antes de entrar de lleno en nuestras entrevistas de actualidad, toca desgranar cómo llega hoy la agenda informativa, los temas que serán noticia a las 2:30 de la tarde. Nos ayuda Alicia Aguilar. Alicia, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo llega hoy? Muy buenos días, Eva. Pues la agenda también hoy ha comenzado ya. Se encuentran en las instalaciones de la AAA, tanto la alcaldesa Ángeles Muñoz como el concejal de Obras, Diego López, para informar sobre los trabajos que se están realizando en estas instalaciones, que acogen ya a más de 700 mascotas y que era un proyecto de mejora, de ampliación y de modernización también de este equipamiento. En el informativo de las 2:30 tendremos más detalles sobre en qué momento se encuentra este proyecto. A las 11 nos vamos hasta la sala de usos múltiples del Ayuntamiento, porque allí se va a presentar una cita que ya también es tradicional, que es el desfile de moda flamenca que organiza la Hermandad del Rocío de Marbella. En la presentación estará por parte de fiestas del Ayuntamiento Yolanda Marín, el hermano mayor Manuel García y también la representante de la organización del desfile, Gema Segundo. Seguimos en el hospitalillo. Allí continúa el aula de mayores con el módulo que se está desarrollando, que se llama Escritura Autobiográfica, módulo que se desarrolla de 5 a 6:30 de la tarde. Y a las 7 en el hospitalillo toca presentación de libros. Se titula Reconquista y es de Iván Vélez, que es arquitecto e investigador. Y por último, en el Centro Municipal de San Pedro Alcántara tenemos nueva cita a las 9 de la noche con el ciclo especial Cinéfilos, que organiza pues la Delegación de Cultura. Eso es todo. Y eso es todo, que no es poco. Alicia, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias a ti y buena mañana. Gracias. Bueno, continuamos. Hoy es 14 de marzo y se conmemora el Día Internacional de las Altas Capacidades. Es una oportunidad, una jornada para conocer un poco la demanda pues, de este conjunto de la población y visibilizar de alguna manera sus necesidades. Hemos invitado al presidente de la Asociación de Marbella, Daniel Pérez. Daniel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarnos. Bueno, vamos a contar un poco cuál es la realidad, las necesidades de este conjunto de la población. ¿Por qué en general se toman las altas capacidades como un problema y no como una oportunidad? Bueno, el principal problema, bueno, problema o inquietud que tiene una familia, el estereotipo, rompe con el estereotipo, que cuando te identifica una alta capacidad parece que se te viene un poco el mundo encima, ¿no? Realmente, para nosotros, ya que vamos, las familias que estamos en la asociación, nuestra misión es trasladar y formar a la familia e indicarle que realmente no es un problema, sino como vamos a hablar, una oportunidad y un regalo que realmente tenemos cuando se nos identifica un niño con alta capacidad. Muchas veces nosotros hablamos, cuando tienen un hijo no te dan un manual, esto no viene con un manual ni tienes unas instrucciones cuando nace tu hijo, ¿no? Tu hijo lo identifica con altas capacidades como si hubiera tenido igual un déficit y tu obligación como padre, como madre o como familia es formar, educar y que tu hijo sea feliz. Que al final el objetivo de la asociación y de nuestro colectivo es que estos niños se desarrollen de forma plena, que sean felices, que maduren, que tengan igual que cualquier otro padre y otra necesidad, ¿no? Pero no debe de ser un problema. Pero claro, el día a día sí hay muchas incidencias individuales de muchos chicos o chicas que realmente en el aula, sobre todo, que es donde pasan el mayor tiempo de su vida académica, pues suelen tener problemas con más te comentaré si quieren, ¿no? ¿Qué conjunto de la población podemos decir que tiene altas capacidades? ¿Qué porcentaje? Mira, quitando nosotros siempre ponemos como ejemplo el 2% en el aula. Sí. O sea, un aula en un colegio, cualquier colegio público de aquí de Marbella o cualquier colegio, en un aula, una ratio que habitualmente son 27, 30 alumnos, el 2% de esa clase tendría que tener identificada una alta capacidad en promedio, ¿no? En un ciclo de a lo mejor de 3 o 4 clases, aula de primero, de primaria, por ejemplo, de 30, pues imagínate cuántos datos podrían o cuántos chavales podrían estar identificados con altas capacidades. Altas capacidades igual a talento. Si no identifica esas altas capacidades en una población estudiantil de media, 500 alumnos o 700 alumnos en algunos colegios aquí en Marbella, de media, esa alta capacidad,
estamos dejando pasar la oportunidad de 30, 40, 50 chavales, chicos, que podrían tener una alta capacidad y un talento, y por lo tanto un beneficio para la sociedad que no se está explotando ni se está desarrollando, ¿no? Además de atenciones personales que no se están atendiendo, porque el principal problema que al día de hoy se persiste es la falta de identificación y de reconocimiento de los chicos con alta capacidad. Hay una falta de identificación por falta de recursos personales, humanos y económicos en origen para detectar esas altas capacidades. Porque precisamente, ¿cómo se detecta? ¿Cuál es el protocolo? ¿Tienen que ser los padres los que soliciten que se hagan determinadas pruebas? ¿O es la comunidad educativa la que decide por esos síntomas que realmente se puede encontrar ante un caso? Claro, el principal hándicap es la detección, ¿no? La Administración, la Junta de Andalucía, tiene una serie de protocolos, tiene una serie de actuaciones, hace una serie de screening o de detección en determinados cambios de ciclo, de infantil a primaria, de primero o en tercero o en sexto de primaria, y ella hace una serie. Es el primer momento de identificación de oficio que la Administración realiza e intenta recabar ese dato o esa estadística, ¿no? Pero una vez que se detecta, es cuando se le activa el protocolo y se le empieza a realizar esas pruebas en el aula, el orientador del centro, y le realiza una serie de test profesionales una serie de entrevistas y pruebas dentro del aula. Que no quita que cuando una familia detecte que su hijo tiene una serie de inquietudes o sospecha que puede tener altas capacidades por la forma de expresarse, el lenguaje, sí, el sentimiento, las emociones, la frustración, los problemas, el acoso, problemas con el aula, que pueda identificar esa alta capacidad, que si en el centro no encuentra esa solución o esa respuesta educativa de tener el informe o la identificación previa, invitamos que también acudan a un psicólogo, a un profesional externo, porque el tiempo es precioso. Claro. El tiempo que la atención primaria o la atención primaria inmediata que se realice a ese chico ahí es fundamental, sobre todo en el ámbito de primaria. Muchas veces se identifica un niño con alta capacidad en secundaria y se ha dejado pasar una oportunidad de su etapa previa de infantil en primaria esencial para ellos, ¿no? Lo curioso es que no existe un protocolo común en las distintas comunidades autónomas en España. Un chico, por ejemplo, que en Andalucía tenga altas capacidades, en Madrid no las tendría, ¿no? Porque la ratio sería menor, ¿no? Sí, vamos, ahí con el sistema constitucional que tenemos, las competencias en materia de educación están compartidas en comunidades autónomas y en el Estado, ¿no? El Estado es cierto que tiene una norma estatal, las comunidades autónomas tienen normas educativa y órdenes o desarrollo o decreto de desarrollo, pero claro, no hay voluntad ni de una administración autonómica ni de la comunidad nacional en homologar esos criterios de reconocimiento, de identificación de altas capacidades. Es un problema teórico para la hora de identificar, que la consecuencia práctica es que evidentemente no se identifica, y al no haber identificación no hay inversión en recursos. Si no hay inversión en recursos, pues es una cadena, no hay niños con altas capacidades o no hay talento que se reconoce. O sea, tanto una administración como otra no están haciendo sus deberes, no hay una inversión en esos profesionales que harían falta, en orientadores, e incluso ahora que todos tenemos o hemos visto capítulos de problemas psicosociales, de psicólogos, salud mental, nuestros hijos son carne de cañón para un problema psicosocial o social de rechazo. O sea, un psicólogo, la salud mental en tipo de altas capacidades, que tiene que venir en proyectos nacionales y autonómicos, por ejemplo, no se están desarrollando precisamente por esa falta de detección, de identificación y homologación de los criterios, ¿no? ¿Cómo se diferencia también una mayor inteligencia de un talento, por ejemplo, pues con la música, ¿no? Ha evolucionado el concepto, la alta capacidad, la sobredotación, ha evolucionado los conceptos, ¿no? Antes se decía un niño superdotado, ¿no? Ese término ya se ha abandonado y ahora se habla de sobredotación o talento simple o complejo, ¿no? Un niño con alta capacidad o una niña
no tiene por qué destacar en todo, ¿no? Si destaca en el talento musical, se habla de eso, talento musical o competencia en musical. Pero hay talento creativo, académico, emocional. Hay talentos complejos cuando destacan dos. Concurrencia con otra serie o doble excepcionalidades, con TDA o Asperger, en otra serie de, también hay, y altas capacidades, ¿no? Y luego ya está la sobredotación, que es cuando destacan todos en un índice superior, y destacan todos. Y la sobredotación como tal, ¿no? Claro, es que no se puede meter a todos los chicos en el mismo saco, que es lo que ocurría antes, ¿no? Claro, no, y además nosotros proponemos, vamos, y desde todas las asociaciones que formamos parte de esto, pedimos una atención individualizada. Sí. O sea, no pedimos nada del otro mundo y se está pidiendo exactamente tanto lo que se le da a un niño con discapacidad o que está por debajo, y se le está exigiendo la misma medida y las mismas medidas de apoyo o de adaptación curricular o flexibilización que a otro que está por arriba. O sea, eso es lo que se está pidiendo, nada y nada menos. Porque hablamos del nivel académico, también de potenciar todas estas cualidades, pero las personalidades de estos chicos también son diferentes, ¿no? Porque su cerebro trabaja de otra manera. Claro, esto es porque tiene un procesador, una mente y un interior diferente a otro niño. Hablan, normalmente no están a nivel de edad, no comparten inquietudes con los mismos, el mismo gremio, el mismo tramo de edad. Son chavales que a nivel emocional son muy sensibles. Por ejemplo, temas como la muerte o episodios en la familia, ellos lo viven y lo extrapolan a nivel extremo, ¿no? Lo pueden llevar a nivel extremo. Luego, la inquietud educativa o cuando tienen interés en algo muy concreto son tremendos, no tienen fin y necesitan y demandan mucho contenido y mucha formación, y sobre todo a los padres nos exigen un plus adicional de apoyo y de comprensión de lo que realmente ellos necesitan. A los padres se nos exige o nos exigimos una formación y una adaptación más concreta, y ellos te van a demandar más, que es lo que trasladamos que hay que dar. Un niño con alta capacidad te va a demandar contenido, emoción, sentimiento, y eso es lo que ellos tienen que canalizar y encontrar, ¿no? ¿Cómo no encontrabais respuesta a ese apoyo, ese espaldarazo? Creasteis precisamente la asociación. A lo largo de todos estos años, ¿cómo les ha ido ayudando y qué necesitáis por parte de la Administración? Mira, nos llevamos ya casi 14 años aquí en Marbella y en la Costa del Sol. Nosotros a la Administración Educativa, sobre todo, le pedimos que haga el esfuerzo de inversión, y hoy por hoy falta inversión en psicólogos, en salud mental o incluso orientadores que refuercen los profesores que hay en el aula. Sabemos la sobrecarga que tienen los profesores en el aula, no se le puede imputar una responsabilidad única a esos profesores y a ese equipo docente, pero sí exigimos una inversión o una figura de apoyo a esos profesores que necesitan atender esa diversidad de forma correcta, ¿no? Eso es lo primero. Y, hombre, y lo segundo, ya simplemente pedimos que haya una comprensión, que haya un... Que la realidad nuestra es distinta y que haya una serie de apoyos al día a día, pues, de medios, de convenios, colaboración, equipamiento, recursos como instalaciones, ya para poder trasladar esa formación y esa acción social, por decirlo así, con las familias y con los chavales, ¿no? Desde luego hace falta fomentar este talento y que no haya esa fuga, ¿no? Al final, pues de personas con un alto nivel que, bueno, podrían llegar mucho más lejos, ¿no? El talento no cuando acaba la vida académica universitaria. Está claro que no. Hay que trabajarla desde cero, desde abajo. O sea, está muy bien que al final los chicos, depende de los recursos que cada familia podamos tener, al final es lo que pasa, ¿no? Un chico puede acabar con éxito profesional o académico y personal si ha tenido esa ayuda, y si no la ha tenido puede tener ese fracaso, esa frustración y no acabar a nivel personal bien, ¿no? Pues eso es lo que intentamos tutelar y formar y trasladar a la familia y a la administración. Y que desde luego estáis consiguiendo, estáis apoyando. Sí, ya tenemos a muchísimos niños, habéis hecho ya una cantera. Sí, ya tenemos cantera encarrilada. Daniel Pérez, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Buen día. Estamos hablando de talento y vamos a hablar precisamente de un doctor, Ignatius
Chassi Andreu, que acaba de ganar pues, un gran premio en Madrid. Se trata del premio Medicina Siglo XXI-2023 y precisamente la modalidad de cirugía de prótesis y artroplastia. Y además lo tenemos aquí en Marbella, en la German Clinic. Ignatius, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Felicidades. Bien, gracias y gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué supone para ti este reconocimiento? Bueno, este reconocimiento es un reconocimiento muy importante. Hay mucho trabajo detrás, muchas horas de cirugía y muchas miles de cirugías. Así que un reconocimiento muy importante. Yo soy, tanto yo como mi familia también, muy orgullosos para este reconocimiento. Este tipo de cirugía se lleva a cabo en... Bueno, en Estados Unidos empezó, podemos decir, luego también la llevaste a cabo en Alemania y la has traído a Marbella, podemos decir que ha sido pionero. Sí, hablamos de la prótesis personalizada de la rodilla. Sí, esta es una técnica que empezó en los Estados Unidos en 2004 con la primera generación de estos implantes. Ahora ya estamos en la tercera generación, aunque son prótesis personalizadas, ya van también mejorando, ¿no? Nosotros hemos empezado como pioneros también en Alemania en 2011 y de 2018, si me acuerdo bien, también aquí en España. Aquí en Marbella. Sí, y en Marbella, en sí, concreto. Sí. Estamos hablando de impresiones 3D, de realizar una copia exacta pues de una rodilla, por ejemplo, o de una cadera, ¿no? Sí. En este caso, sobre todo, pues para paliar algo que es muy complicado, como es la artrosis, ¿no? Sí. Esto es curioso, pero esta idea viene de un radiólogo de los años 60. Lo que hemos visto en la prótesis de rodilla, hay una tasa relativamente alta de pacientes no contentos con el resultado. Son los estudios entre 15 y hasta más de 30%. No es como la cadera. La cadera, por ejemplo, es una articulación más fácil. Hay una bola metida dentro del cotilo y se mueve bien. Pero la rodilla es una articulación de unas partes que no son congruentes. Así que toda la función, o para tener una buena función, hay que respetar muy bien las partes blandas, muchísimo las partes blandas. Entonces, con una prótesis estándar, lo que se hace es cambiar la anatomía de mi propia rodilla y adaptarla a la anatomía de la prótesis. Y lo que dije antes es que es una idea de los años 60 y un radiólogo, analizando estos fallos, ha escrito en un libro que sería ideal, por la anatomía tan complicada de la rodilla, hacer una prótesis personalizada a medida. Y esto un compañero, leyendo en los años, bueno, al principio de los años 2000, él se ha pensado, que claramente es así, que sí, hoy día tenemos estos remedios, tenemos tecnológicamente esta posibilidad. Y esto se hace a través de un TAC. Se hace un TAC. Con este TAC se puede hacer un modelo de la rodilla 3D, exacto, milimétricamente, y se puede hacer a través de una impresora 3D una prótesis, cortar una prótesis, imprimir una prótesis exactamente, milimétricamente, solo para esta rodilla. La recuperación es muchísimo más rápida que en una operación sí. usual, ¿no? Sí. ¿Quién puede llevar a cabo esta operación? ¿Se la puede hacer todo el mundo? Bueno, una prótesis se hace, o la indicación para poner una prótesis es una artrosis, ¿vale? Un paciente que tiene una artrosis avanzada, una limitación de su vida diaria, no puede andar mucho, incluso dolores en reposo y por la noche, son los pacientes que tomamos la decisión de poner una prótesis. Sobre todo, yo recomiendo esta prótesis para el paciente relativamente joven, con unas actividades amplias. Si deportivas el paciente... o... Exactamente, exactamente. Claro, esta prótesis se puede hacer a cualquier paciente, pero de otro lado,
tenemos que ver las necesidades que tiene cada uno o la esperanza que tiene cada uno después de una prótesis. ¿Y en cuánto mejora, por tanto, su calidad de vida? La calidad de vida mejora muchísimo. Un paciente que no puede andar tiene que estar... Yo tengo pacientes y me dicen, tenemos unos amigos, organizamos una salir a andar un poco por la playa y yo siempre tengo que frenarme, sí. Me quedo en casa porque no puedo. Y son pacientes, vuelven otra vez a retomar su vida diaria, su normalidad. Son operaciones muy costosas porque todavía este sistema no ha llegado a la seguridad social, lamentablemente. Sí, son costosas, sí. Claramente la prótesis, una prótesis personalizada, todo el proceso para comprar esta prótesis llega a 6.500 euros, solo la prótesis. Y después la cirugía y el hospital. ¿Y por qué se está tardando tanto en dar solución precisamente a la artrosis? Un paciente que realmente llegue a una determinada edad, ya de alguna manera como que, bueno, se deja un poquito de lado, ¿no? Es algo que se da por hecho, que tiene una edad y que tiene que esperar, ¿no? Hasta poder hacerse esa operación, cuyo sí. Posoperatorio también es muy complicado, muy lento. Sí, bueno, la decisión cuando se pone la prótesis no la tomamos nosotros, la toma el paciente. Nosotros le ponemos las alternativas. El momento cuando se hace la cirugía, la decisión la toma el paciente. Yo siempre digo que yo no puedo tomar, no es una cirugía. Sí, muy personal. Exactamente. Pero en la seguridad social no, tiene que pasar pues un determinado momento, con una determinada edad, para que finalmente te hagan esa operación, ¿no? Sí, bueno, yo he tomado la decisión 2016, salirme de la seguridad social. Bueno, fui en Alemania, donde funciona mejor, pero aún así he tomado la decisión por tener problemas trabajar en este sistema de la seguridad social. Es que un trabajo para mí personalmente no libre. Montaste aquí en Marbella pues la German Clinic, que está funcionando muy bien en este sentido, ¿no? Sí, nosotros tenemos una clínica privada, la German Clinic, y la que hemos tomado la decisión esta semana de ampliarla. Vamos a hacerla más grande. Pues Ignatius, muchísimas gracias y mucha suerte con todos gracias, los proyectos. Gracias, y gracias por la invitación. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a terminar el programa, me queda un minuto escaso y quiero conocer los contenidos de hoy de Como en Casa. Enrique, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Eva. Pues hoy vamos a empezar hablando del número pi. El 3, 14, 16. ¿Por qué? Porque hoy es el día pi, hoy es el día de las matemáticas. Es una fecha que se eligió en el año 1988 por un físico en San Francisco y pues que ha ganado tanta popularidad que ya se considera el Día Internacional de las Matemáticas. Y además porque, claro, coincide el día con la nomenclatura anglosajona del calendario. Se pone primero el mes y luego el día, entonces 3-14. Y además, luego ya los más técnicos he entrado en concreto a la 1:59 de la mañana, que por lo tanto le daría continuidad al 3-14-1:59, en fin. Bueno, hablaremos, como decíamos, con el Instituto, en este caso Bahía Marbella, va a venir su profesora de matemáticas, Gemma Palacio, porque han preparado toda una semana llena de actividades pensando en las matemáticas, pero uno pensará, ¿qué tipo de actividades? Pues, por ejemplo, un taller de arquitectura y matemáticas, un escape room, o, por ejemplo, un concurso de cocina denominado Sabrosas Matemáticas. Bueno, qué bien, estupendo. Y además hoy precisamente es el día de las altas capacidades, así que se suman ambos conceptos. Enrique, gracias, buena mañana. Igualmente, Eva. Pues aquí lo dejamos nosotros y nos volvemos a reencontrar mañana a las 10 con toda la información. Adiós, hasta mañana.